Hola a todo el mundo, soy Elias360 y os traigo este nuevo vídeo. Y esta vez estamos en un nuevo live commentary de Call of Duty Modern Warfare. Esta vez, bueno, pues en el remastered estoy con Josemi. Y la partida había empezado y yo no me había coscado. ¿Qué tal estás, Josemi? ¿Cómo estoy bien, todo? Elías, con la garganta un poco jodida, pero... ¿Y pero eso? Bien, tío, cuéntame, lo que cabe. ¿Qué te ha pasado? Ah, puesto lo de la chapa, vale. Claro, la baja confirmada, tío. Para que no te quedes ratoneando, que ya sé que como no sales tú, como no sale tu cámara. En verdad es putada, porque tengo que ir a por las chapas, pero también tienen que ir los enemigos. Claro, esa es la parte buena. Hay una parte buena. Si mueres campeando, tampoco venía por tu chapa, es lo bueno. Muere, vale, por favor. Gracias. Vale, ya tengo wow, ¿Te has sacado? Sí. Sí, yo. ¡Hostia! Está emputada, Franco. Se ha hecho una doble, What the fuck, espérate. Conmigo y con otro. De la nada. ¡Hola, hola! ¿Vas super lagado o voy yo? Espero que seas tú, compañero. Yo voy bien. No, no. Refiero al enemigo. A ver. Vale. Hostia, ¿qué es esto? Dios, cómo mola, ¿no? Uy, estas son las armas de... De los suministros. Dime, José. ¿Sabes la rabia que me da morir en este juego, tío? Vale. Bien. Vamos bien, vamos bien. Estamos en baja confirmada. ¿Qué? ¿Por qué te duele la garganta? ¿Qué te pasa, Josemi? Cuéntame. La tengo jodida, tío. Ya he pegado un par de gritos y ya se nota muchísimo. Se nota que no da para más. ¿Te estás haciendo mayor, Josemi? Sí, tío. Por desgracia, sí. Ya no. ¿Qué ha pasado ahí? No aguanto lo que aguantaba antes. Antes gritaba, pero como un cosaco. Antes molábamos, Josemi. ¿A ti te lo suelen decir? Sí, tío. Me lo suelen decir. Es lo que más nos decís. Todos los días. Tú antes molabas. Creo que tengo el ataque aéreo, Yo creo que soy un aéreo atacado. Yo creo que tengo un pollonazo, tío. ¿A ti te pasa que te crece el rabo? Pero a medidas desmesurables. ¿Qué dices por la mañana? Joder, hermano. En plan, ¿qué hacemos con esto? Justo te iba a decir eso ahora. Te iba a decir, Elías, hoy no puedo quedar para grabar porque me ha crecido el rabo. O sea, me ha aumentado. Sí, pero entonces, pero escúchame, entonces no quedaríamos nunca, por regla de tres. También ya, te digo. A mí no para crecerme, no sé, tío. No, por eso, por eso. ¿Pero cuánto te mide a ti ya? No sé. Es que el metro de mi casa solo llega a 3 metros, entonces no sé decirte, tío. ¿Tú cómo la mides? Me salgo del plano existencial, o sea, dejo el universo a un lado. O sea, yo de repente me desprendo, ¿vale? De la materia y veo todo lo que es el universo. Y estoy en otro plano, desde arriba. Y ahí la comparo con el universo. Hostia, eso de que era lo que estás diciendo era lo del ¿no? Lo de... Que esa teoría, o sea, tiene un nombre, pero es de verdad. Pero es otra cosa, evidentemente. No lo sabía. ¿Sí? No lo sabía, tío. Venga, a morir. Y tú también, sí, puta. Tío. Me salgo del plano existencial. O sea, observo todo. Desde otro lugar, que no sé cómo se llama. Desde otra morada, ¿no? Sí, tío. Desde otro espacio y lugar, tiempo. Desde otra violeta, ¿no? Sí, y ahí es donde veo, pues, la mesura de mi rabo. Hacía tiempo que no teorizabas y es curioso que... Es curioso. Que vuelvas a teorizar con la existencia. Bueno, la vida. Los planos existenciales, ¿no? La masonería, ya diríamos, ¿no? La masonería. Trátase. ¡Ey! Es curioso, ¿no? Como las tablillas sumerias. ¿Ya hablaban de esto? Hablaban de ello, tío, hablaban de ello. En la edad de los metales. Sí, hablaban mucho de los sumerios. Hablaban. Sí. Se hablaba mucho de formas reptiloides. Bueno, y de la roca granita también, ¿no? La roca granita, muy hablada y muy famosa ella. Por los granos que producía los seres humanos. ¿Tú bueno, de ahí nació el famoso. Bueno, ya conocido internacionalmente, acné, ¿no? Acné, sí, acné significa Lucifer, realmente. Acné. Sí, acné es como. En hebreo antiguo más bien, pero sí. Acné es Lucifer. Acné. Claro. Que también está relacionado con Alá, porque lo decían mucho y decían Acné. pero eso era otra religión, no quiero decir que sea la misma. Simplemente alababan a otro tipo de dios. Al dios de la roca. De la roca sumeria. De la roca sumeria, de la arcanita. Sí, bueno, que luego relacionado también con Arcano, que lo escucharéis, me imagino, de batallas de gallos. Todo está muy, muy relacionado. Todo relacionado con él. Como sabéis, la vida empezó, o sea, primero estaba Arcano, entonces rapeó la vida y dijo, esto va a ser así. Y ya está, y se hizo. Sí, y de ahí el freestyle se hizo en 3 días. Fue lo que... ¿Cuánto se hizo? En 3 días. El primer día se improvisó. Segunda se hizo la base. Se empezó. Bueno, no, la base se hizo el primer día, ¿vale? Justo a la improvisación se empezó a fluir un poco con la instrumental. ¿Qué pasa? ¿Vais lagaos o soy yo? ¿Qué pasa? Puede que seas tú, ¿eh? Bueno, a ver, tú todo, vas 11-11.
Pues, ah, vale, por mi marcador determinas que no tengo la... la sí, porque ¿no? estás matando, no sé, tío. Puto José mío, es que yo lo mataría. Bueno, eso, el primer día se creó la instrumental, ¿vale? Se ¿sí? empezó a fluir sobre la base. Uh-huh. Y después, el segundo día, se hicieron las métricas. Bueno, ya lo conocéis, lo de las métricas alicantinas. Y después, el tercer día, ya se hizo los punchlines. Ya está. Ajá. Y así es como se creó el freestyle de la nada. Pero tiene que haber hasta un séptimo día. Sin 7 días no es lo mismo el mundo. No, Josemi. Esto es mucho más complejo. Esto es no. ¿Y cuándo fue en vaca, tío? O sea. No, en vaca. O sea, en vaca. Es que en no vaca sé... vino de una costilla el señor. En... Ojo, ¿de dónde vino en vaca? En vaca vino del pene, de... porque es la polla. Se la sacó y salió en vaca. En vaca, tío. Yo te lo... finalizó el mundo y así. Te lo juro. ¿Tú sabes cómo llamo yo a en vaca, ¿no? 3 días. ¿Sabes cómo llamo yo a en vaca, no? ¿Cómo? Yo le llamo el portador y protector del suaje eterno. Así es como le llamo, te lo juro. O sea, cuando lo veo, cuando estamos juntos en persona, le llamo así. ¡Vamos! Pero, ¿tanto flow tiene en persona, tío? A ver, el problema es que aún no han creado cámaras que capten el flow, ¿no? O sea, pero mil veces más que si lo ves desde casa, te lo juro por mi vida. ¿Pero por qué? ¿Por las sandalias o por qué? No, hombre, coño, que no va siempre en sandalias, solo fue aquella vez. Pero esa vez fue épica. Las sandalias, tío, de Mbaka, tío. Que tienen hasta una carta, ¿sabes? De la colección digital de cromos. Tío, molaría mucho tener una carta en Hearthstone que se llamara Mbaka, tío. Que finalizara la partida. O sea, en plan, ¡tiempo! Y vamos, ¿sabes? Cuando se acabe el tiempo de la cuerda. Qué grande, estoy muriendo todo el rato, pero me da igual. Estamos hablando del señor Mbaka. Tío, nos han remontado, no nos van a remontar, nos han remontado. O sea, pronto gritaré. Pues esto hay que solucionarlo, yo tengo un UAV, Dios sabe desde qué minuto de la partida. Esto hay que solucionarlo y hay que solucionarlo ya, tío. ¿Y sabes cómo se solucionan las cosas aquí? Con el solucionador de soluciones. No, a hostias, Josemi, a hostias se solucionan. Pues quedan 2 minutos 22. O sea... Madre mía, me llegas a matar. Ven. ¿Qué? ¡Muere! ¡Muere! Por favor, tío. Justicia, vamos no a ganar, Josemi, vamos a ganar, solo te pido eso. Hazlo por en vaca, aunque sea. Si no lo haces por mí, hazlo por en vaca. Buah, pues lo voy a hacer por en vaca, ya está. Pero nos sacan ya mucha ventaja, ¿eh? No. Aunque en vaca es en vaca. La ventaja solo es algo abstracto, Josemi. Hay que ir a por la chapa, es importante. Vale, he visto a uno ahí. Me lo voy a soltar. A ver si le doy desde arriba. No le doy. ¡Oh, cuchillito bueno! Pero no he cogido la chapa y me la han robado, bien. Cómo mola, ¿no? Sí. Misión ir a por chapas, tío. Vale. Vamos, seguimos. Vale, hay uno ahí. No puedo ir a por ellos. Vale. Voy a por ellos. Morí. Vale. Estoy muy tenso, tío. Yo tengo los testículos encogidos. Sí, ahora, los tío. Tengo encogidos, tío. Los tengo garrapiñados, ¿no? ¿Se llaman? Sí, y en almíbar también. Vale. ¡No! Que no me maten. 61-58, Elías. Queda 1:18, ¿vale? O sea, hemos tenido tres bajas en 1 minuto, o sea. Esto está jodido. No. Ya. Me ha matado. No, si vamos 62-59. Josemi, hay que ganar, te lo juro. Te reviento con toda No sé si voy a poder. Te reviento con mi pollón, como no ganemos, tío. Estoy haciendo todo lo que puedo y más. ¡No! ¡Tampero! ¡Cerdón! ¡Hostia! ¡Me mata a mí también! ¡Te ha matado! ¡Te ha matado ese! El que estaba dentro ahí sentado, tío. Vale, hay que ganar, tío. Hay que ganar. Te lo digo muy en serio. No vamos a poder. No vamos a poder, Elías. Que sí. Vale, he matado a otro. Ya está, dos chapas, yo cojo esta y que cojan la otra. ¡Ya está! ¿Ya? Menos mal, que era 65, vale, tío, pensaba que era 75. Menos mal, tío. Menos mal. ¿Has sido tú? Sí, creo que la última baja la he hecho yo. No, mira, la ha hecho él. No. La mía ha sido con... Ah, tú has cogido la chapa, ¿no? Sí, he cogido la chapa. Está un poco campeado el colega, pero está bien. Lo hemos hecho por embarca, hemos conseguido ganar, menos mal. Bueno, chicos, pues ahí está un 20-20 de las mejores partidas que habréis visto en todo YouTube durante el día de hoy de Call of Duty. Seguramente, ¿no, Josemi? Creo que ha entrado en el top 3, ¿puede ser? Si no me equivoco. Me estaban informando ahora, tío, por Google Star, que está en el top 2. Bueno, chicos, pues ahí está, en el número 2, así que ya podéis dejar vuestros likecitos, a ver si llegamos al top 1, a ser trending topic mundial dentro de Google. Y bueno, ya sabéis que tenéis el canal de Josemi en la descripción, echarle un vistazo, podéis ir a insultarle, no sé, podéis llamarle feo, sí, ¿no? Lo que más me gustaría. Feo está muy visto, ¿no? Vamos a ir para atrás, por cierto, que no me gustaría que se metiese directamente a la partida. Y bueno, eso mismo, espero que os haya gustado. Ya sabéis que podéis dejar vuestros me gusta para que sigamos subiendo vídeos de este tipo de vez en cuando. Podéis suscribiros si todavía no lo estáis. Y sin nada más que decir, se despide Elías360. Hasta la próxima.
Y recordar, no somos de este planeta. Es verdad, tío, yo creo que no somos de aquí. Oh,